A ver, el día de hoy vamos a hacer lo del número cuántico spin, unos ejercicios, nada más sobre cómo ubicar los electrones y todo eso. Ya vamos a poner en práctica el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. Así que espero que hayan estudiado. Bueno, ya tienen claro lo de su examen, ¿no? Para que no se les haga tan complicado. Entonces, buenos días, profesora. buenos días. Ese no era. A ver, esperen un momento. Ya pensé que lo había tenido el documento en PDF, pero está en Word. Así que ahorita lo voy a convertir y empezamos la clase, ¿ya? A ver. Estos son los ejercicios que vamos a trabajar, ¿ya? Creo que hasta el ejercicio 4 está sencillo. Ya a partir del ejercicio 5 hay un poco de dificultad. Ok, lo que necesito es que ustedes vayan trabajando y ya saben, me mandan su solución y yo les empiezo a corregir. Ok, entonces vayan avanzando y me lo mandan. Entonces sí entienden cómo tienen que hacer los Sí. ejercicios, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vayan avanzando.
De uno en uno van mandando sus soluciones, ¿no? Ahora le mando la solución de mi solución de número uno. Está bien. Profesora, le mandamos al nuevo número de usted. Sí, a mi número. ¿Al nuevo? No. Al mismo de siempre. Todavía no estoy usando el nuevo. Al mismo de siempre. Ya le mandé a profesor a la 1. Lean la pregunta bien. Profesora, ya le envié el ejercicio 1. Ya está bien, ya la estoy revisando. Ya. Traten de mandar todos los que puedan solución para yo sin nada corregirles. Porque muchas veces si ustedes mandan solución, se van a quedar con duda. Peor si no atienden a lo que yo explico. Ok.
Vamos a resolver el ejercicio 1 ya, para los que no les ha salido. A ver, vamos a trabajar con... con Astrid. El ejercicio 2. Astrid, en el ejercicio 1. Si n es igual a 4, hay la suma de todos los posibles valores. Si n vale 4, ¿cuánto vale l? ¿Qué valor puede tomar? Exacto, 0. 0, 1, 2 y 3. Porque el L va desde 0 hasta N menos 1. Ahora nos piden la suma de esos valores. Sería 0 más 1. A ver. 0 más 1 más 2 más 3. Igual a 6. Esa es la respuesta. Ok. El número 5 está facilito también. Ya. Profesora, ya le mandé mi solución. Dos. Ahorita el número 2.
Profesora, tiene el audio apagado. Sí, porque no estoy diciendo nada todavía. No he dicho nada, ninguna explicación. Estoy esperando, estoy corrigiéndoles y esperando a que ustedes me manden solución de Dios. Bueno, los pueden mandar, claro está. Bueno, yo voy a explicar, activo mi audio para poder explicarles y que ustedes me escuchen y entiendan la explicación. Ok. Ya, ahora vamos a resolver el ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? ¿Cuántos valores? Si n vale 5, ¿cuántos valores toma el número cuántico azimutal? ¿Qué era el número cuántico azimutal? ¿A quién hacía referencia? ¿En su nivel? ¿O L? Exacto, la letra L. O el número cuántico secundario, que es lo mismo. Entonces, si n vale 5, ¿qué valores puede tomar primero n? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Pero a mí no me piden, no me dicen qué valores, sino cuántos valores. ¿Cuántos valores puede tomar? 5. 5, unos que por hacerlo rápido me han colocado una resta que no es la correcta. 5 valores, esa es la respuesta. Ok. Pasen con el ejercicio 3. ¿Puedes explicar las 3, perdón? Todavía no llegamos a las 6, todavía está, recién vamos a pasar 3. ¿Qué les iba a decir? Ah, lean las preguntas. Unos están que me saca una respuesta que no tiene nada que ver. Profesora, cuando habla se le escucha raro. Sí, así es mi voz. O se escucha entrecortado, no, ¿qué es diferente? No, menos entrecortado. Se escucha un poco entrecortado.
O sea, cuando está hablando se detiene. Entrecortado se escucha. Después pasa. ¿Qué será? A ver, en la pregunta 3, yo digo, ¿cuántos orbitales? No, ¿cuántos electrones? Lean bien. Si ustedes me colocan solo el número, quiero ver cómo avanza. Ya, a ver, vamos a hacer el ejercicio número 3. Se puede hacer de dos maneras. Una que es la que, con la que lo han hecho la mayoría de ustedes, que dice, ¿cuántos orbitales presenta el L igual a 3? Lo primero que podemos hacer, a ver, primero, en los orbitales, ¿quiénes se encuentran ubicados? Los electrones. Entonces nosotros tenemos que saber cuántos electrones hay en el L3. ¿Cuántos electrones hay? 14. Electrones, no hay 6, 14. Entonces el número de orbitales sería, como cada orbital tiene 2 electrones, sería 14 entre 2. 7 orbitales. Pero hay un problema. Nosotros sí sabemos cuántos electrones hay en el L3, en el L4. Pero, por ejemplo, miren el ejercicio 5. Nosotros no sabemos cuántos electrones hay en el L8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los orbitales, ¿con qué número cuántico está representado? ¿O con quién está relacionado? ¿Con qué número cuántico? Número cuántico magnético. Con el número cuántico magnético. Entonces, cuando nosotros decimos que L vale 3, voy a hacerlo acá en el 4 ya. Cuando L vale 3, el número cuántico magnético, ¿qué valores puede tomar? Menos 3, menos 1, menos 2, 0, 0, 1, 2, 3. A ver. Le faltó el 1. El 1, ¿verdad? Me el 1 le faltó para el 0.
Entonces, el número cuántico magnético está relacionado con los orbitales. Entonces, ¿qué significan todos estos valores? ¿Qué son? Estos de aquí, que estoy señalando. ¿Qué son? Subniveles, electrones, niveles, orbitales, ¿o qué son? Orbitales. Son orbitales. Ustedes mismos me están diciendo que el número cuántico magnético está relacionado con los orbitales. Esos espacios, esas líneas que yo colocaba en el número cuántico magnético significan los orbitales. Entonces, como vemos aquí, podemos contar cuántos orbitales presenta L3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero una manera de cómo hacerlo más rápido, ¿cómo sería? ¿Se dan cuenta que aquí se repite 3 y 3? Entonces, para hacerlo más rápido, aplicamos esta fórmula. 2L más 1. Cuando L vale 3, se repite esto y esto y se le agrega este 1. ¿Entienden? Sí. Entonces la fórmula sería 2L1 para saber el número de orbitales. ¿Ok? Como les digo, se puede hacer de dos maneras, siempre y cuando conozcamos el número de electrones. Pero en estos casos, como en el ejercicio 5, no llegamos a conocer cuántos electrones hay ahí. Entonces, la única manera sería estar así, de menos L hasta más L, pasando por cero. Y para contarlos rápidos, aplicamos la fórmula 2L más 1. ¿Quedó claro entonces? Ajá. Sí. Profesora, una pregunta. ¿El 2 se multiplica por los subniveles? No, el 2 se multiplica por el valor de L que nos dan. ¿Por eso? Sí, para hallar la cantidad más que todo. Sería 2 por 3. Perdón, sería... A ver. 2 por 3. Más 1. Y nos salió de frente el número que estaba acá. ¿Entienden? Sí. Ya, muy bien. Entonces, así sean los ejercicios siguientes. Cópienlo para seguir avanzando. Allá, allá los números cuánticos. Ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Como ya expliqué esa solución que es para el ejercicio 3, 4 y 5, ustedes lo van a poder hacer rápido. Necesito que copien nada más y que avancen. Pero así adelantándote, dice allá los números cuánticos del último electrón. Vas a tener que aplicar la regla de Hund y empezar a buscar los números cuánticos, que son el N, el L, el M y el S. Hallar sus valores, nada más. Si me entendiste con eso, bien. Y si no, me esperas un momentito para yo terminar de explicarles, para que terminen tus compañeros de copiar. ¿Ya? Avancen copiando, por favor. Entonces, a ver, ¿cómo se llaman?
Ángelo, la respuesta del ejercicio 4, ¿cuánto sería? Profesora, ya lo hice, está sumando. 9. Ya, 9. 9, muy bien. Y Juan, en pregunta 5, ¿cuánto sería la respuesta? La 5. 17, muy bien. Entonces, la pregunta 4 es 9 y la pregunta 5 sale 17. Si todos están en la 5, para poder explicar el número 6. O los espero un momento más. A ver, avancen. Solo es cuestión de aplicar su fórmula, ¿ya? A ver, ¿puedo borrar ya? Sí. Ya. Muy bien. Ya. Sofía, no entiendo explicación del ejercicio 3. Voy a volver a explicar. Haz bien que pregunte. Las 4 y las 5. Ya, está bien. Ahora voy a explicar, Sofía, como dice, me escuché entrecortado. Igual, cualquier duda que tengan, no tengan miedo a preguntar. Entonces, a ver, Sofía, ¿los orbitales con qué número cuántico está relacionado? Magnético. Con el número magnético. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Decimos, si el L vale 3, si el L vale 3, el número cuántico magnético, ¿qué valores puede tomar? 7. Ya, pero ¿qué valores? ¿Qué valores? No cuántos valores. ¿Qué valores? Menos 3, menos 2, menos 1. Ya, cero, menos 1, 1, 0, 1, 2, 3. Muy bien, estos numeritos que tú ves aquí son los orbitales, hacen referencia a los orbitales. Entonces, en vez de nosotros estar contando así, desde menos 3, menos 2, así uno por uno, cuando, por ejemplo, tengamos un número grande como un L20, no vamos a estar colocando menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, etcétera, hasta 0 y luego así 1, 2, 3. No, para eso vamos a aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué se deduce de estos números que tenemos aquí, que sería 2L más 1?
es de multiplicar dos veces el L, que vale 3, ya que hace referencia a estos tres números, primero en negativo, luego en positivo, y este 1 hace referencia al 0. Entonces, lo único que tú vas a hacer es aplicar tu fórmula. En vez de estar colocando todos los números magnéticos que hacen referencia a los orbitales, en vez de estar haciendo eso, tú solo aplicas tu fórmula y dices 2 por 3 más 1, 7. ¿Entendiste, Sofía? Sí, ya entendí. Ya, muy bien. Entonces, como Sofía ya entendió y ya está la 3, 4 y 5, voy a explicar la número 6. Ya quiero que todos presten muchísima atención. Ay, ok, muchísima atención quiero que todos presten. Voy a hacerlo en uno aparte. Ya, 5P5 es. Vamos a hallar los números cuánticos de 5P5. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Hallar los números cuánticos del último electrón en 5P5. ¿Qué? La pregunta dice, ¿hallar los números cuánticos del último electrón en 5P5? Exactamente. Nosotros vamos a hallar los números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos? Eso tienen que saber primero. ¿Cuáles son? Principal, secundario, magnético, espín. Muy bien. El número cuántico principal, número cuántico secundario o azimutal, número cuántico magnético y número cuántico espín. Entonces nosotros vamos a hallar esos 4 números cuánticos. Solamente con tener esta representación del subnivel P, ¿ok? Entonces vamos a aplicar la regla de Hund. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar así. 5P. Y vamos a tener que colocar arriba, ya saben, los orbitales. Pero primero tenemos que ver algo. Su L, ¿cuánto valdría aquí? 1. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 1. Menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, L, estoy preguntando, el número cuántico secundario solo valdría 1. 1, 2, 3, 4. No. Estamos viendo con esta letra nada más, con esta letra. Una cosa es que yo les dé el nivel. Cuando yo les doy el nivel, ahí el L puede tomar muchos valores, hasta el L menos 1. Pero si yo les doy una letra, si yo tengo, por ejemplo, la letra P, solamente tiene un valor. En este caso, es 1. Si yo les digo la letra F, ¿cuál sería su valor de L? 3. Diferente. Una cosa es hablarlo y trabajarlo con niveles. Ahí sí pueden haber valores desde el 0 hasta el L menos 1. Y otra cosa es tener el subnivel en letra y preguntarles cuánto vale el L. Ahí solamente tendríamos un valor. ¿Ya? Entonces, si el L vale 1, quiero que ustedes me digan... Ah, alguien preguntó algo. A ver, vamos a ver. ¿Por qué vale L 1? Eso ya lo habíamos visto. Habíamos dicho que que S vale 0, que el P vale 1, que D vale 2 y que F vale 3. Esa lo habíamos visto en las gráficas. ¿Ya? Así que repasen porque si no van a estar perdidos. Entonces, L vale 1. Muy bien, hasta ahí todo claro. Ahora nosotros tenemos que colocar en la parte de acá orbitales.
Pero quiero que ustedes primero me digan el número cuántico magnético, ¿qué valores puede tomar? 1, menos 1, 0, 1. Exacto. Puede tomar desde menos L hasta más L, ¿ok? Entonces nosotros vamos a colocar esos tres numeritos acá arriba como orbitales. 1, 2, 3. Si quieren colocan M igual a menos 1 o de frente los valores, ¿ok? Yo lo voy a colocar frente a los valores. Entonces, ahora vamos a pasar con el llenado de electrones. ¿Cuántos electrones tiene esta representación? 5. 5. Los 5 que están acá arriba, no los que están aquí. Estos no, ese representa el nivel. Solamente el que está arriba. Entonces nosotros tenemos que llenar 5 electrones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ahora, esperen un momento. ¿Y cómo vamos a ver eso? Las flechas arriba. No, primero van para arriba. Tratar de llenar todos los orbitales posibles. Ya tenemos que tratar de llenar todos los orbitales posibles. Entonces empezamos. 1. Perdón, me salió mal ese. 1. 2. 3. Nos faltan 2 electrones. Ahora, como ya llegamos al final, empezamos. Inicio. Invertido la flecha. 4 y 5. El último electrón sería el que está acá. Este es el último electrón que nosotros hemos llenado, ¿ok? ¿Qué nos piden? Hallar los números cuánticos de ese último electrón. ¿Cómo va a ser? De esta manera, miren. Vamos a colocar los números cuánticos. N, L, M. Vamos a hacerlo acá mejor. N, L, M, S. Ok. Vamos a hacerlo así. Esto de acá, lo de arriba, nos sirvió para nosotros poder para poder distribuir los electrones, ¿ok? Ahorita vamos a recién hallar los números cuánticos. Entonces, N, ¿cuánto vale en esa representación? N. 5. Muy bien. 5. L, ¿cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Ahora vamos a buscarle el valor a M. Solamente va a tener un valor. Y como nosotros nos piden hallar los números cuánticos del último electrón, primero tenemos que ubicar el último electrón. Está aquí señalado de verde. Para hallar el número cuántico magnético, tenemos que ver dónde está, en qué orbital. ¿En el orbital menos 1, 0 o 1? 0. Entonces colocamos M0, porque ahí se encuentra ubicado. ¿Ok? ¿Y ese cómo sería? ¿Más 1/2 o menos 1/2? Menos 1/2. Menos 1/2. Menos 1/2. Porque está hacia abajo, ¿verdad? Si hubiera estado hacia arriba, era más 1/2. Entonces, lo que ustedes me tienen que colocar cuando yo les pregunte, ¿hay a los números cuánticos? Es lo que está aquí, el N, M, S, M y L. ¿Ok? Siempre tienen que hacerlo tratando de buscar, tratando de ocupar todos los casilleros. Y luego ya si sobran, o si faltan, perdón, hacerlo y colocar los electrones de manera, las flechitas en el otro sentido.
¿Entendieron o hay alguien que no me ha entendido? La profesora no me ha entendido como allá M y allá F. A ver, primero me preguntan por qué L vale 1. Sencillamente porque la letra es P. Y P. La profesora, la L sí, sí entiendo por qué, pero el M no. ¿Por qué vale 0? Me está preguntando tu otro compañero. Yo les digo por qué L vale 1. Por la letra que está acá. Si hubiera sido S, el L hubiera valido 0. Si hubiera sido D, el L hubiera valido 2. Y si hubiera sido F, el L valdría 3. Como en este caso es la letra P, L vale 1. Ahora, ¿qué me preguntaste, Ana Paula, que no te escuché muy bien? Le pregunté cuánto vale, por qué M vale 0 y por qué S vale menos 1. Ya, ¿por qué M vale 0? A ver, primero voy a aclarar la duda de Ana Paula y luego me preguntan lo que no entiende. ¿Por qué M vale 0? A nosotros nos piden hallar los números cuánticos del último electrón. El último electrón que nosotros hemos colocado es el que está aquí señalado con la flecha verde. Este es el último electrón. El número cuántico magnético, que es M, quiere decir dónde está ubicado ese último electrón. ¿En qué orbital? Está ubicado en el cero, en el orbital cero. Por eso yo coloco que M vale 0. Aquí, para hallar el S, ustedes saben que las flechas hacia arriba es más un medio y las flechas hacia abajo es menos un medio. El último orbital, perdón, el último electrón que nosotros hemos colocado, ¿quién es? Este que está señalado por la flecha verde. ¿Cómo está? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Oh. Hacia abajo. Entonces, si está hacia abajo, sería menos un medio. Nada más. ¿Entendiste, Ana Paula? Sí. Gracias. Ya. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pregunten nada más, porque esto de acá es un tema nuevo y ustedes tienen que estar bien seguros para que puedan resolver los ejercicios, porque si no, no van a poder resolver nada. Profesora. ¿Sí? Exacto, la flechita hacia arriba es más un medio. Eso está en el número cuántico spin. Ya lo habíamos visto. Ok, ¿quedó claro entonces? Profesora. ¿Sí? No entiendo por qué ese vale menos un medio. Como les estoy diciendo, ustedes tienen que ir primero al número cuántico spin. El número cuántico spin tiene dos valores. Uno es más un medio y otro es menos un medio. Cuando la flecha va hacia arriba es más un medio y cuando la flecha va hacia abajo es menos un medio. En este caso, el último electrón que yo he colocado va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que su número cuántico spin, yo no voy a colocar hacia abajo. No, tengo que colocar lo que me dicen en la teoría del número cuántico spin. Y cuando el electrón va hacia abajo, yo tengo que colocar menos un medio. Si hubiera estado hacia arriba, yo colocaba más un medio. ¿Ya? ¿Entendido entonces? Sí. ¿O aún hay duda? Ese un medio es un valor asignado, es un valor que ya está asignado. No es que yo haya dicho, ah, le voy a colocar un medio. No, ese valor ya está asignado, ¿ok? ¿Entendido entonces? ¿Todo claro? Entonces está en sentido horario, ¿no, profesora? Sí, está en sentido horario. No, antihorario está.
A ver, miren bien, porque ahorita se me fue. Cuando ese último electrón está en sentido horario, claro, horario está. Cuando está hacia arriba es en sentido antihorario, ¿verdad? Sí. Ya, entonces cuando está en sentido antihorario es más, y cuando está en sentido horario es menos. Menos. Eso es menos un medio, ¿ya? ¿Todo claro? Sí. ¿Alguien que tenga otra duda? ¿Nadie? ¿Ya copiaron todos entonces? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ya que se están quejando, la clase por hoy terminó, ¿ok? Hagan el ejercicio 6 de tarea y practiquen y estudien bien lo que es número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico spin. Porque la siguiente clase vamos a seguir trabajando esto. ¿Ya? ¿Nadie tiene dudas entonces? No, profesora. Profesora. Sí, dime. ¿Puede poner los ejercicios? Ya, ahorita les voy a colocar los ejercicios. Solamente quiero que hagan ejercicios que ya han colado ahí. Hagan el ejercicio 7. Sí, yo copio rapidito para yo poder terminar la clase. El ejercicio 7. Copien la 7 y la 8. Copien ahorita. Profesora, yo lo copié la clase. ¿Qué?
Copien el ejercicio 7 y 8 y avísenme para salir, para poder terminar la clase. Profesora, ¿puede mostrar el ejercicio 8? ¿Qué? No, lo preguntó si podía mostrar el ejercicio 8. Dice, haya los números cuánticos del penúltimo electrón en 3, 100. Nos copiaron en salir. Los que ya copiaron pueden salir, no hay problema. Ya vayan siendo. Hasta luego a todos los que ya copiaron. Profesora, ¿la tarea es desde el 7 hasta la 8? Sí. Bien, gracias. ¿Sí? Chao. Chao. Hasta que haga clase, profesora. ¿Terminaron de copiar todos? Sí, profesora. Sí, hasta que haga clase. Sí, profe. Ya. ¿Alguien que falta? Nadie, ¿verdad? Hasta que haga clase, profesora. Ya, muy bien. Entonces, ya copiaron todos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Todavía no copias? Hasta luego. Hasta luego, profesora.